Bueno, 12 y 2 minutos de la mañana de este lunes, vamos a arrancar una nueva semana aquí en este espacio informativo, en el que, bueno, también saben que damos pinceladas de otras cuestiones en la comarca de la Sierra de Cádiz, en un especial que hicimos con motivo de cómo se estaba desarrollando la tercera ola de la pandemia. A diario este espacio informativo. Debo de decirles que poco a poco pues evolucionaremos a algo más entretenido, jugando con la información, lógicamente, pero que en principio los directos llegan para quedarse, por lo menos esa es la idea, y trataremos de seguir así. En una semana en la que vamos a tener muchas cositas interesantes a las que estar pendientes. Por ejemplo, estamos trabajando el tema del carnaval y probablemente a final de esta semana, casi con toda seguridad el viernes a las 9 de la noche, contaremos con un especial de carnaval del municipio de Bornos, el carnaval de Bornos como protagonista. También para el domingo está previsto, y digo siempre está previsto porque tenemos que probar técnicamente y demás, que todo vaya bien por allí, está previsto que celebremos, que vayamos al Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades de Arcos y lo demos también en directo. Así que esta semana, además de lo habitual, de las 2 horas diarias de directo, tendremos otras citas, no se las pierdan, estén pendientes. Y nosotros vamos a arrancar este espacio que ponemos en marcha, como digo, cada día, eso de las 12 de la mañana, hoy 12 y 2 minutos, en el que nos gusta ir hablando, contando, viendo qué sucede en nuestra comarca, pero también fuera de ella, en todos sitios prácticamente, ya vamos dando pinceladas de muchos lugares y ya queremos que se convierta en una sección fija habitual de los lunes. Tenemos con nosotros a Jaime Álvarez de Onda Cero, que queremos que nos cuente qué tal por el resto de la provincia, qué se espera, qué va a ser noticia hoy en esta semana. Y aprovecho en el directo para decirle a mis compañeros algo que no me entendían, que el retorno de plató no lo tengo yo encendido, así que no sé si voy a escuchar a Jaime, que eso es lo que no tengo encendido, que Jesús antes de empezar se me ponía de los nervios y me dice, pero ¿qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que no escucha? Pues Jesús, el altavocito este que tengo aquí chiquitito al lado mía, que no se va a escuchar nada. Vamos a ver si lo escucha. Jaime, bienvenido. Evidentemente, el altavoz no está encendido, pues no te escucho. Bueno, espero que en su casa sí lo escuchen. Voy a encender el retorno del televisor, que al final esto se me puede acoplar, pero por ahí lo voy a escuchar. A ver ahora, Jaime. Yo sigo, escucharlo por ahí. Voy a buscarlo por otra vía, me voy a buscar yo la vida. Y aquí lo voy a intentar. Que es lo que justo en el directo, justo cuando íbamos a entrar, estábamos aquí, que se escuchaban voces y yo ya casi eso. Pero ¿qué es lo que no escucha? Dios, que yo no voy a escuchar a Jaime cuando entre. A ver, Jaime, ¿me escuchas? Yo a él no lo escucho, Jesús. No sé si ni siquiera se escucha en la emisión. Así que tendréis que solucionarlo y entonces ya hablamos con él. Venga, vamos a continuar. Vamos a continuar, ahora volvemos a Jaime, porque me daba esa impresión de que no se escuchaba. Y al final no soy yo aquí, sino que ustedes en su domicilio tampoco lo escuchan. Por eso yo no lo escuchaba en plató. Bueno, una jornada en la que estaremos pendientes de los datos COVID después de la, entiéndase, buena noticia del final de la semana pasada, en la que hemos recuperado las actividades comerciales no esenciales y la hostelería en algunos de los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz, y en la que vamos a estar muy, 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 muy atentos al tema de los cierres perimetrales, ya que, bueno, en nuestra comarca ahora mismo hay pocos pueblos que no estén cerrados perimetralmente, pero algunos ya se van incorporando a los que ya había. Estaba en El Bosque, estaba además Ubrique, Villamartín, Ubrique, Villaluenga del Rosario, y se han incorporado este pasado sábado, se han incorporado el municipio de Prado del Rey. Es decir, 4 municipios de la comarca de la Sierra están abiertos perimetralmente hablando. Pero es que para final de esta semana yo adelantaría que eso podrían ser muchos más. ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender finalmente de si los casos, las tasas de contagio bajan de los 500 por cada 100.000 habitantes. Y ahí, en ese grupo, hay muchos que ya están cerca. Pero para mí el dato de hoy lunes es clave.
no es el determinante, porque esto se suele revisar, se revisa a final de la semana. Nos dijeron que los jueves, la semana pasada tuvieron en cuenta el dato del viernes, porque el comité se reunió el viernes en vez del jueves. No sé si esta semana volverán a las reuniones de los jueves habituales, pero si vuelve a ser el jueves, pues el dato del jueves será la clave para saber si el sábado por la mañana ya abren estos municipios, perimetralmente hablando. Pero, ¿por qué digo que hoy es clave? Bueno, pues porque el dato del lunes es el que normalmente resulta tan negativo que el resto de la semana, el resto de la jornada, de la semana, perdón, puede ir arrastrando ese dato negativo. Si el de hoy es positivo, podríamos relajarnos un poquito, y a final de semana podría llegar esa situación, podría llegar a darse esa situación de la apertura total de algunos pueblos, siempre teniendo en cuenta que se mantiene el cierre perimetral en la provincia, y en algunas zonas de la comarca probablemente tampoco llegarán a la apertura perimetral, con lo cual habrá unos que sí, habrá otros que no. Ahora mismo tenemos 4 abiertos. No sé si han puesto en condición la conexión con Jaime Álvarez, a ver si ya sí que puedo y no estamos de lunes. Vamos a intentarlo. Y no sé si él me escuchará, yo lo escucharé. Antes parecía que él me escuchaba, yo a él no, y en casa pues entiendo que tampoco. A ver si ahora te escucho, Jaime. Yo sigo sin escucharlo en plató, no sé si en casa se escucha, no sé los compañeros qué tecla tienen que tocar. De momento no la están tocando. Voy a subir el monitor de aquí de plató a ver si, y sigo sin escucharlo. Jesús, no entra sonido. Jaime, no sé si es cosa tuya, si es cosa nuestra, pero tu audio no nos llega. O un boicot, porque han dicho esto, se van a hacer los reyes de la mañana. Bueno, que no entra, vamos a intentarlo. Tenemos ahí un problema de audio, no sé exactamente qué ni cómo, pero bueno, si queremos hacer como queremos hacer un programa en directo, pues estas cosas a veces suceden. Dicho esto, primer punto informativo que vamos a marcar para la semana, el que os estoy diciendo. ¿Abriremos perimetralmente? ¿No abriremos perimetralmente los pueblos? Muy cerquita estamos, lo iremos contando día a día porque, ya digo, aunque el dato sea el del jueves, poco a poco se va a ir viendo, porque se va a ir viendo la evolución. Eso por una parte. Por otra, pues tenemos hoy, hablaremos del cartel de la Semana Santa de Arcos, que también se ha presentado, una Semana Santa que si bien no va a darse como habitualmente se daba, lógicamente, con procesiones en la calle y demás, no parece que se vaya a dar, no se va a dar, pues sí que va a tener actividades, o por lo menos se va a intentar. Así que hay cartel anunciador de la Semana Santa en Arcos y se ha presentado ya. Vamos a hablar de un homenaje que se ha hecho, que se está haciendo a los sanitarios desde Andalucía. Vamos a hablar de actualidad local, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y vamos a hablar incluso de carnaval. Tengo hoy un par de vídeos que me llegan, uno de la comarca y otro de fuera de la comarca, pues que nos van a ir ayudando también a poner ese ambiente a carnaval. Ahora estoy recibiendo un audio tremendo aquí en plató que no sé si se mete incluso en la emisión, así que no sé si la conexión con Jaime habrá que dejarla para más adelante y lo intentamos en el segundo bloque y creo que podemos ir mejor. Bueno, eso se lo decía a los compañeros, que como no los puedo hablar por línea interna mientras estoy hablando con ustedes, pues vamos a intentarlo así. Bueno, si os parece, en primer lugar podríamos hablar con la portavoz, la coordinadora de Vox en Arcos de la Frontera, recientemente elegida. Ella es Maravillas Collantes, que nos quiere hablar pues de una cuestión que se ha puesto ya sobre la mesa en las semanas anteriores y de la que hemos ido hablando a través de un comunicado que un organismo de la Junta de Andalucía hizo sobre la falta de transparencia en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, por lo menos según ese informe. La coordinadora de esta formación del partido de Vox pues quería referirse a esta cuestión y nosotros, como siempre, abiertos a todas las opiniones, a todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene su hueco, todo el mundo tiene su casa y eso tratamos de hacerlo ver a diario. No se da información de unos sí, de otros no. Aquí no seleccionamos en ese sentido. Hombre, seleccionamos en cuanto a otros criterios de calidad.
solidaridad, de respeto y de todo ese tipo de cosas que por supuesto lo cumplen todas las formaciones. Vamos a escuchar a Maravilla Collantes. Hola, me encuentro en las puertas del ayuntamiento por la llamada de atención que ha recibido por parte del ayuntamiento lo que es el Consejo de Transparencia y de Protección de Datos. Sobre todo por el tema de que el ayuntamiento ha faltado, digamos, a la transparencia en cuanto a la publicación en su página web. Esto quiere decir que el ciudadano de Arcos no está viendo concretamente todo lo que está incurriendo en nuestro pueblo. Desde Voz Arcos apostamos por un ayuntamiento donde se publique todo desde la página web. Y también queremos decir que el ayuntamiento y las declaraciones del alcalde no entendemos por qué dice que no ha sido informado cuando, por ejemplo, un autónomo o un empresario sabe perfectamente cuáles son sus derechos y obligaciones en cuanto a pago o cualquier cosa. Igual que un ayuntamiento debe de saber y cumplir con sus obligaciones. No entendemos por qué no ha estado, digamos, trasladando toda la documentación y todo a la página web. Entonces, desde Voz Arcos queremos que esto no vuelva a ocurrir y que, por favor, tomen cartas en el asunto, porque lo que más nos interesa a todos los arcenses es saber lo que pasa en nuestro pueblo. Un saludo y estamos en contacto. Bueno, pues escuchábamos a Maravilla Collantes hablando, como yo os decía, de esa falta de transparencia que bajo su criterio se está produciendo en el municipio de Arcos, y la apuesta de esta formación por crear un portal en el que esté toda la información que tiene que ver con respecto al ayuntamiento. Vox es una de las formaciones hoy protagonistas, precisamente por el resultado en Cataluña, donde han conseguido 11 escaños. Es verdad que este no es el espacio, no es el lugar donde normalmente hablemos de Cataluña, pero son muchos los serranos que viven en Cataluña, muchos los catalanes que viven en la Sierra de Cádiz, y bueno, nosotros también, si quieren, también no tenemos problema en aportar la visión de lo que ha pasado, de lo que ha pasado en las elecciones catalanas, donde ha habido ese triple empate en partidos socialista, Partido Socialista de Cataluña, PSC, en Junts y también RC. Jesús atento, como siempre, con ese cómo han quedado distribuidos los escaños en Cataluña. La verdad es que aquí podemos decir poco que no se haya dicho ya. Las independentistas consiguen por primera vez contar con la mayoría de los votos frente a los no independentistas. La participación ha sido mucho más baja de lo esperado. Lógicamente, si hay elecciones en pandemia, pues las cosas son como son, entiendo yo, por lo menos en la visión que uno tiene. Y con este panorama, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues aquí se aboga porque puede haber un frente de independentistas que gobierne, o un frente, un grupo de izquierdas, podríamos decir. Personalmente, si quieren, me gusta mojarme en todo, y muchos me preguntan, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Bueno, pues personalmente yo abogo porque va a gobernar ERC con el apoyo de Partido Socialista de Cataluña, de PSC y en Común Podem. No sé si tripartito repartiéndose las consejerías, gobierno a la madrileña, podríamos llamarlo así, ya que es como se gobierna ahora mismo el Estado, pero sí se podría hacer un vincular uno a otro, ¿no? Sí, vincular uno a otro, y al final, tal como se ha presentado el panorama, pues tú gobiernas en Cataluña y yo te facilito, y tú me facilitas la gobernanza en Madrid. Esa es la opinión de un servidor, si ya les digo, si a alguien le interesa. Y esa es la realidad, ¿no? Otra noticia importante de la jornada, que en realidad se basa en datos del pasado viernes, porque el viernes por la noche fue la última vez que se actualizan estos datos, es la de las vacunaciones del COVID en España. Hemos superado el millón de vacunaciones. Dato positivo, contentos. Hombre, si queremos ser más realistas, es verdad que llevamos vacunando casi un mes y medio.
vamos lentos, pero bueno, se ha alcanzado por lo menos esa cifra simbólica. Es verdad que en los últimos días se está viendo, iba a decir una aceleración, pero es una aceleración lenta, por llamarlo de alguna forma. Lo cierto y lo fijo es que ya hay más de 1 millón de personas vacunadas y eso supone pues que más del 2% de la población española está vacunada. En verano queríamos llegar al verano con el 70% de la población vacunada. Estamos muy lejos, muy lejos de esas cifras. Pero bueno, se va avanzando algo. No seamos especialmente negativos o no queremos serlo. Igual los datos de la vacunación todavía dan para serlo, pero igual no queremos serlo. Más de 1 millón de vacunados, varias dosis ya, bueno, muchísimas dosis que van llegando poco a poco, casi 3 millones de dosis que ya han llegado a España. El 1 millón de vacunados al final consumen 2 millones de dosis, por tanto tenemos todavía pues un grueso ahí de 400.000 personas esperando esa segunda dosis, porque de momento nos llegan las vacunas de 2 dosis. Cuando llegue la de Johnson & Johnson, sí es de una. La llegada de AstraZeneca pues sigue permitiendo de momento la vacunación en otros colectivos que no sean los colectivos de mayores. Sé que hay mucha duda en todo esto, sé que hay muchos mayores que incluso nos han preguntado en la tierra sobre cómo se van a organizar las vacunaciones para los mayores que no se encuentran en residencias. Bien, lo que sabemos a día de hoy es que hay varias zonas en la comarca de la sierra donde se hacen las vacunaciones y que lo que está presentando, lo que está la Junta de Andalucía planificando es cómo organizarlos en otros lugares donde no se han puesto estos puntos de vacunación de momento. No sabemos cómo se va a organizar todo, tampoco. No sabemos cómo se hará. Lo que sí sabemos es que, de momento, será la Administración de Salud quien llamará a las personas que tienen que vacunarse. O sea, no se tienen que personar en ningún sitio de momento los mayores de ninguna edad, porque no se ha hecho un llamamiento así, no se va a organizar de esa forma, no es recomendable, no es aconsejable, lógicamente, y que, llegado el momento, pues se irá haciendo. Por línea interna me parece que estoy escuchando a Jaime, no sé si ya habrá vuelto, vamos a intentarlo, porque me decía Jesús, no sé si por echar balones fuera, ahora lo contrastaré con Jaime, que el problema era el teléfono de Jaime, no sé si será así, ahora le voy a preguntar a Jaime. Jaime, ¿me escuchas ahora? A ver qué tal. Ahora sí, ¿no? Ahora yo te escucho, entiendo que en la emisión también. ¿Qué ha pasado? Esperemos. ¿Habías pisado un cable? Parece que mi teléfono está de lunes, ¿eh? Ha sido el teléfono de Jaime, ¿eh? Al final llevaba razón Jesús. Bueno, yo decía, bueno, chico aplicado, el chico de Onda Cero, el chico que está preparando esa semana de trabajo ya, ¿cómo se presenta la cosa, Jaime? Pues imagínate cómo será la semana que estamos de teletrabajo, porque esto del mundo de la espera COVID nos afecta a todos. Entonces, muchas de las voces que escuchan la gente que nos está viendo en sus casas, pues están en sus casas, mismamente por cuestiones de los propios protocolos de las empresas. Así que el lunes pasado veíais el estudio de Onda Cero y hoy veis el salón de mi casa, porque estamos ya somos todos. El día que me toque a mí hacer este programa en directo desde casa, os vais a enterar de mis niñas cómo colaboran. Decíamos que nos íbamos a marcar un Bertín, ¿eh? O sea, en tu caso o en la mía. En tu caso o en la mía, pues sí. Total, que hacéis la programación directamente desde casa, entonces, entráis desde... Sí. Hoy nuestros compañeros pues están en el mismo lío y muchos de los compañeros de otras emisoras, incluido también la nuestra, pues están trabajando desde casa, porque lo importante al fin y al cabo es que el oyente no se dé cuenta, igual que la tele también cuando se ha tenido que hacer desde casa tampoco se ha dado cuenta el espectador. Es uno de los secretos de la magia de estos días tan complejos. Sí, sobre todo con todo lo que han avanzado también las tecnologías, con todo lo que ha avanzado todo, porque hombre, Jaime es muy jovencito y esto
pero ya un servidor peina un poquito más de cana. Y lo que nos costaba antes sacar una fotografía de un sitio, lo que nos costaba antes todo, y ahora cómo lo hacemos todo, que a veces desde la casa, desde el salón, vamos a hacer un directo, cosas que antes eran impensables. Pero bueno, una maravilla, una maravilla. Pues la verdad que sí, con los casetes de la radio, eso ya es la parte de la historia. Los minis. Todo, bueno, era todo. El fotógrafo que para el periódico. ¿Qué está pasando, no? ¿Cómo? Aquí hemos venido a contar las cosas que están pasando a esta hora. Vamos a contarlas, que nos liamos con lo nuestro. Nos liamos. Pues fíjate que hoy, hablando de los cribados y de la COVID, hoy es día de cribados, hoy en Puerto Real se está haciendo 1.000 personas. Y mañana en Chiclana, otro cribado a 1.000 personas. De hecho, Chiclana es uno de los municipios de nuestra provincia de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, que están cerrados. También, por cierto, esto es muy importante, en relación a los municipios que están cerrados, del día 21 se manifiestan en San Fernando los hosteleros. Fíjate, Antonio, llevan 2 semanas con sus negocios cerrados. Entonces, pues imagínate la situación que están pasando. Las deudas se acumulan, todo se acumula, y entonces quieren salir a la calle para reivindicar esa situación y sobre todo pedir ayudas, que muchos dicen, es que los ayuntamientos no están haciendo mucho en estos días, sí que están haciendo dentro de sus posibilidades. Nos tenemos que ir, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, que es donde están reivindicando ellos en estos días esas ayudas directas. Como decimos, cribado en Chiclana y en San Fernando hoy y mañana, y por aquí poco más que por ejemplo, este fin de semana, lo hemos contado esta mañana en el Más de Uno, me imagino que estaréis enterados del incendio que hubo esta pasada jornada en el Hospital Puerta del Mar, pues ha muerto el presunto autor de este incendio, sí. Tenía una dolencia hepática, ha fallecido finalmente este domingo. Y bueno, pendientes de los datos de hoy, pues sí que hay que estar contentos dentro de lo que nos cabe. ¿Por qué? Porque, como hubieras dicho antes, que te estaba escuchando, pero tú a mí no, ya ves lo que pasa, ha habido un freno bastante importante dentro de los días de la COVID, pero hay una cosa que nos ha enseñado. Estos días tan complejos, que es que no nos podemos confiar nunca, porque nunca. Hoy tenemos 300 casos. Pero mañana tenemos 1.700 y así las cosas. La verdad es que sí. Hombre, los pueblos jugamos con una ventaja, entre comillas, y es que al final hablamos con los alcaldes cuando el pueblo es más pequeñito, ¿eh? Cuando es más grande ya es más difícil. Yo he hablado con algunos y, oye, que das buenos datos. Y dice, no, yo no doy buenos datos. Si tengo a 30, 40, que sé que lo tienen, que todavía no están en los datos, dentro de 3 días verá cómo lo doy malo, Antonio. Y es verdad que al final salen, es decir, al final se testa. Parece que ahora hemos entrado en esa fase un poquito más tranquila, en algunos pueblos, en algunos, pero es verdad que todos estamos ahí pendientes de los datos de cómo van cayendo. Pero es lo que tú decías, se han dado ya casos, ¿no? Se han dado casos de que hoy bajas a los 800 y mañana estás en 1.700. Esto es como se come, es complicado, pero son los datos, o sea, que no sé si se acumulan, hay retrasos en la transmisión, se juntan y al final salen todos el mismo día, no sé. Pues lo que pasa es que hay retrasos en la comunicación de los datos y retraso en los laboratorios que están haciendo las PCRs. Hay que entender que son personas, que ellos también tienen su ritmo de trabajo y están dando el 950% de los laboratorios. Claro. Entonces, claro, van con un retraso bastante, bastante considerable y hay que comprender eso. Pero hablabas de los pequeños pueblos, que ahí es donde hay uno de los puntos de debate más interesantes en estos días. Y es que la vara de medir que se utiliza por algunos pueblos es exactamente la misma que la vara de medir de unas grandes ciudades, por ejemplo, Grazalema o en Bornos, 10 casos, 20 casos. Estos municipios no son los mismos que 10 casos, 20 casos. Torrelaquime, 4 casos, cierre perimetral. Porque tiene 502,5. Hablas con el alcalde y te dice, sí, 4 casos. Pepe, María, Manolo y Benito, que están todos en su casa encerrados. No hay problema.
Es que es difícil utilizar la misma. Además, yo te digo una cosa: ya no los pequeños, en Arcos, para mí, 500 casos en Arcos, o una tasa de 500, no es lo mismo que en Madrid, porque al final en Madrid la gente se mueve en metro, la gente tiene que vivir más, y yo para venir de mi casa al trabajo no me he encontrado con nadie, ni en mi coche ni nada. He venido, he entrado aquí al trabajo, convivo aquí con un par de personas, tenemos distancia, tenemos mascarilla. Al final no te expones de la misma forma en un municipio pequeño que en una ciudad donde tienes que hacer uso del transporte público, donde entonces no es lo mismo 500 en un sitio que en otro. Pero bueno, también es verdad, hay que entender al representante político en este caso, por lo menos no somos los periodistas los que le solemos dar mucho cariño a los políticos, porque para eso estamos, además, para no dárselo. Pero sí que es verdad que ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es complicado. Pero fíjate lo que decía: 4 casos tiene Torre Láquime, 502,5 la tasa. Zahara, 7 casos, 507,6 la tasa. Benaocaz, 5 casos, tasa de 740. Es decir, hasta comercio cerrado, como suban uno más. Es complicado. No, no, es difícil de comprender, pero para eso tenemos que estar nosotros, los medios de comunicación, pidiendo esa tranquilidad. Evidentemente, todas las medidas se toman por algo, y desgraciadamente es así, y hay que tomar estos datos así, porque por algo están ahora metidos y, claro, y trabajando pues tantísimas personas y tantísimos técnicos de la Administración de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es lo que ahora, en la normalidad en la que nos estamos metiendo. Claro. Fíjate, Jaime, el otro día hablaba con el alcalde de Algar aquí en directo y me decía, fíjate con respecto a los datos en los pueblos y cómo funcionan las cosas en los pueblos. Él ponía sobre la mesa una cosa que a mí me da lugar a otra reflexión. Tienes síntomas, pides hacerte una PCR, están saturados y al final te vienes a hacer la PCR una semana después o 10 días después, incluso tras el periodo en el que se considera que dejarías de contagiar y que ya podrías hacer vida normal. Bueno, pues hay gente que se está haciendo la PCR casi al final de ese periodo. Da positivo porque no ha pasado todavía y tienes que volver a hacer una cuarentena. Se daba casos, me decía el otro día el alcalde de Algar, en que los datos al municipio le salían altos y la gente que estaba en esos datos ya habían pasado sus cuarentenas, pero no dejaban de contar en los datos y estaba ya en la calle, con lo cual llegaba el de la tiendecita al alcalde, en este caso a José Carlos Sánchez, y le decía, José Carlos, que yo estoy con la tienda cerrada porque hay 5 vecinos que han tenido COVID y esos 5 vecinos están sentados, mira, en el frente del banco de mi tienda, que mi tienda está cerrada. Que te interrumpa, Antonio, pero acaban de actualizarse los datos. Bueno, pues ya tenemos la información. Ahora mismo, y por ejemplo, si nos centramos en la comarca de la Sierra, Arcos ha bajado 473,7 casos por cada 100.000 habitantes. Otro de los municipios que está ahora también más complicado en relación a esa tasa de datos es Olvera, con 1.786,2 casos por cada 100.000 habitantes. O, por ejemplo, en Algar o Algodonales, Algar 420,2 y Algodonales 326,9 casos. Si nos vamos a Jerez, por ejemplo, 570,1 casos por cada 100.000 habitantes, está a la baja, muy a la baja. En Rota, 655,7, me encanta el directo, que lo sepas, Antonio. En Cádiz, 700,8, Puerto Real, un bajón impresionante de 800 a 647,5, o el puerto de Santa María, 562,68,2 casos por cada 100.000. Pues sí, entonces, ahí está el titular ahora mismo de la jornada, uno de ellos. Arcos ya da la tasa para abrir perimetralmente hablando. Tendría que mantenerla hasta el jueves, que se supone que se van a revisar los datos. No sé esta semana si el jueves o el viernes, porque la semana pasada al final no fue el jueves, sino que fue el viernes. Pero si se mantiene esta tasa hasta el jueves, el sábado está abierto perimetralmente Arcos, por ejemplo. O sea que pendientes de los datos tenemos que estar, porque además que los periodistas nos tenemos que agarrar a algo para dar la información, y esto pues son datos objetivos, se supone. El secreto es que nos comportemos bien de aquí al jueves.
Pues sí, la verdad es que sí. Jaime, pues muchísimas gracias. Te dejamos ahí con el teletrabajo, que estar en casa al final no quiere decir que no vayas a tener hoy que trabajar. Tienes pues que echar un buen ratito. El próximo día lo hacemos en plan Bertín y cocinamos y todo eso. ¿Cómo usted se te da? Por favor. Adiós. Con la nómina de Bertín. Por favor. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado. Adiós. Gracias. Bueno, pues él nos traía la información y al final él nos ha dado también la noticia, que ahora mismo es verdad que se convierte en la noticia. Pues que, porque fíjense, sobre la marcha voy a analizar los datos. 6.188 casos tiene la Sierra de Cádiz. Eso supone 100 casos más diagnosticados en este fin de semana. Para que tengan una idea, voy a buscar los datos rápidamente de los últimos fines de semana. El del lunes 1 subieron 248 los casos. El del lunes 6 subieron 252. Y en este lunes 15, tengo ahí un fallo en cuanto a los días, pero bueno, sí. El lunes pasado 252, el lunes anterior 248 más que en el viernes. El acumulado del fin de semana, por llamarlo. Pues 100 casos. Eso quiere decir que está bajando bastante. Pero es que no bajan los casos absolutos. Solo porque, claro, hay 100 casos nuevos. Y vuelvo a la misma pedagogía que al final estamos intentando hacer a diario. ¿Cómo me dices que bajan si hay 100 más? Pues por lo que os digo siempre, porque otros dejan de estar en esa estadística, porque ya han cumplido el tiempo, porque digamos están de alta, para que nos entendamos. Bien, pues en base a ese dato, la comarca de la Sierra de Cádiz tiene 727 casos activos, que esos son 114 menos que el pasado viernes. Ojo, y una tasa de 629, aunque en el próximo bloque publicitario directamente lo analizaré y os diré cómo afectaría esto. Sí que llevamos una semana diciendo que veíamos que por los datos se podía acercar la apertura perimetral de Arcos, por ejemplo. Pues sí. Hoy se confirma que Arcos baja de la tasa de 500, por lo que podría estar abierto perimetralmente hablando el próximo sábado en concreto, ¿vale? El próximo sábado ya podrían los arcenses tanto salir a otros sitios que estén abiertos perimetralmente como los del resto de poblaciones que estén abiertos perimetralmente entrar en Arcos, ¿verdad? Yo considero que a lo largo de la semana muchos más se van a unir ahí, porque está Villa Martín muy cerquita, porque Setenil de las Bodegas empieza a estar cerca, además, por ejemplo, Bornos también está cerca, no está lejos. Hay una serie de pueblos que de alguna u otra forma se van a unir. Algodonares también ha bajado de los 500 y probablemente también sea de los que se unen a esta situación. Pero para eso tendremos que esperar hasta el jueves, o sea, para que estos datos se vayan consolidando y el jueves o el viernes ya sean definitivos y dé lugar a la apertura. Pero lo cierto y lo fijo es que en la última hora están sobre la mesa los datos, está sobre la mesa esa posibilidad que es la de que se abra perimetralmente Arcos y otros municipios de la Sierra de Cádiz, como por ejemplo Algodonales, por lo que iríamos subiendo. Actualmente tenemos 4 abiertos, podríamos tener el sábado muchos más. Esperemos que eso sea así, porque bueno, tampoco nos gusta estar encerrados ni en nuestros municipios, ni muchísimo menos. Y si salimos porque mejoran los datos, pues muchísimo mejor. No hay que hacer ninguna locura, no tenemos que dejarnos ir como si esto se hubiera solucionado, que no. Pero sí que, bueno, si se da la circunstancia, pues habrá que tener en cuenta que se puede abrir perimetralmente los pueblos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta os doy más datos de estos y seguimos viendo la actualidad en la comarca, que tenemos muchas cosas que ver, muchos lugares que visitar. Hasta ahora.